cuyo propósito es alcanzar la meta de 600.000 hondureños alfabetizados, que es el déficit o es la cantidad de hondureños que tienen algún grado de analfabetismo. Hasta este momento, según el secretario de Educación Marlon Escoto, se han alfabetizado 300.000 y con este nuevo programa se pretende cubrir estos otros 300.000 hondureños. Escuchamos a continuación al representante de UNESCO cuando se da lectura a una carta de felicitación ante los avances que ha tenido el país en esta materia. De todos y todas en la nación. En mi calidad de directora de la Oficina Multipaís para Centroamérica y representante ante Honduras, los felicito por esta brillante iniciativa en la que no dudo tendrán grandes éxitos. Acepten mis más altas muestras de consideración y compromiso refrendado de la UNESCO para seguirlos acompañando. Quiero finalizar esta nota indicándoles la importancia que la misma directora general de la UNESCO ha dado a esta celebración y, como estuve comentando con el señor ministro, para la directora general no solo es el tema de la lectoescritura la celebración del año de la alfabetización, sino también UNESCO insta a que todos los países hagan grandes esfuerzos para incursionar en el tema de la alfabetización digital, de las nuevas economías verdes y del uso de tecnologías de información y comunicación para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030. Así que desde ya, desde el sector educación, nos comprometemos con la Secretaría a acompañarlos en todas las iniciativas que puedan beneficiar al pueblo hondureño para garantizar el derecho a la educación por medio de la alfabetización. Muchas gracias. Bien, las palabras del representante de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, cuando ha dado lectura a esta carta de felicitación al gobierno de la República por esta iniciativa que lanza este día. Este evento está siendo encabezado por la primera dama de la nación, la abogada Ana García de Hernández, en representación del presidente de la República, que se esperaba estuviera presente, pero debido a su apretada agenda no ha podido llegar. También está el secretario de Educación, don Marlon Escoto, que obviamente es como titular del ramo, pues también dará su mensaje en unos minutos. Y estamos pendientes ahorita solo para presenciar un video que se está reproduciendo en este momento ante el público presente. Vamos a escucharlo a continuación. Yo tampoco sé leer. ¿No puede ayudar, don Santos? Qué pena, yo no sé leer. Por eso siempre les he dicho que es muy importante aprender a leer y escribir. La nota dice así. Señor padre de familia, a partir del 8 de septiembre, todas las personas que no saben leer y escribir pueden inscribirse en el Plan Nacional de Alfabetización, que es una iniciativa del presidente de la República con la campaña Honduras Aprende, para que 600.000 hondureños y hondureños a nivel nacional aprendan a leer y escribir. ¡Qué gran oportunidad! ¿Dónde podemos apuntarnos? Se puede en la escuela, en iglesias, centros de salud, pulperías y lugares asociados con Honduras Aprende. ¿Y qué se necesita para eso? Solamente las ganas de aprender, ¿no? La tarjeta de identidad o partida de nacimiento. Y los materiales son gratuitos. ¡Qué gran oportunidad, viejo! ¿Nos apuntamos? ¿Nos apuntamos? ¡Apuntémonos! Honduras Aprende, siempre hay tiempo para aprender. Un mensaje. Bien, es el video. Y esto es lo que está sucediendo aquí en el Salón Morazán de Casa de Gobierno cuando se está lanzando este programa nacional de alfabetización en el marco precisamente del Día Internacional de la Alfabetización que se celebra el 8 de septiembre. Compañeras, es lo que les puedo informar desde Casa de Gobierno. Por ahora, regreso con ustedes al estudio.